aquí en el sector de el Caño de las Margaritas se reporta un caso de unos disparos. Inmediatamente pues nos trasladamos al lugar. Efectivamente allí encontramos una persona, es un hombre de 28 años, conocido como Tatán. En el momento pues nos encontramos adelantando todas las actividades investigativas en el entorno, realizando plan candado con el apoyo de unidad de policía judicial, CTI, que está haciendo los actos de primer respondiente para lograr identificar los responsables de este desafortunado hecho. Sí, en el momento estamos adelantando el proceso, ya estamos esperando que CTI realice el proceso. Simplemente tenemos como el seudónimo de esta persona y estamos verificando la información completa de él. Estamos avanzando en los procesos de identificación, ya que el CTI está avanzando en los procesos de identificación. No tenemos los números de cédula, esperemos que se finalice el proceso. Tenemos algunos testimonios que están allí ya relacionados y estamos avanzando en todo el proceso investigativo para lograr la captura de estos responsables. Un procedimiento pues totalmente distinto, en un proceso de restablecimiento de un predio, y el hecho se presenta pues en una zona que es aislada, en una zona de invasión, en un caño, una zona pues semipoblada. Inmediatamente pues se realiza pues un plan candado. No se tiene una información puntual del hecho, sino que posterioridad es que pues, logramos identificar la situación.